Hey, comunidad, los saludos a su compadre John Juan Gancho, les da la bienvenida a John Shuriken en su canal de Fighting. Banda, esto es algo interesante que tenemos que ver porque se trata de la lista de popularidad de los votos del Season 3, el tentativo Season 3 que se rumora, se avecina, del que se habla, banda. Pero antes de irnos a eso, del por qué tiene bastante credibilidad, por qué agarra fuerza y credibilidad esa estadística. Esa lista de popularidad es por los resultados que tuvo la primera lista de popularidad, banda. O sea, este ejercicio ya se había hecho. Entonces vamos a ver, se supone que SNK toma en cuenta esta lista y es los que entraron. Entonces, en el primer season, SNK ya los tenía. Que el Team Southam, que el Team Samsho y estos, ¿no? Ya que si ya era el juego con ellos y SNK mejor no los metió, el Team Orochi, entonces que mejor los vendieron. Como sea, se hace esta primera lista de popularidad y de ahí sale el Season 2. Vamos a ver el ranking, para que vean cuántos entraron de la primera vez que se hizo esta lista en el Season 2. Así que vámonos, banda, chequemos esto. En el Season 2 entró Kim Kapwan. Rankeado como el número uno, banda, de la lista de popularidad. 1456 votos se me hace muy poquito, francamente. Pero entró. Kim Kapwan tuvo 455 votos. Y también entró Shingo Bebé. Van dos de la lista. Shengu, siendo el tercero más rankeado, no entró. Probablemente estén guardando ese cartucho. Meili, otro que está rankeando el top 5, no entró. Entra Rugal, banda. Entra Rugal. Y Rugal entró de a gratis con la dinámica del Boss Challenge. Aldergate Bernstein. Yo siento que o Rugal o Aldergate, ¿saben? Yo siento. Pero pues si lo quieren, ahí está. Y si lo toman en cuenta, ya vieron por qué será. Porque está en el top 6. Kazumi está en el top 7. Vice está en el top 8. Número 9, Oswald. Y número 10, Dolon. De al menos del primer top 10, entró Kim, entró Shingo, entró Rugal y entró Dolon, banda. Entró Dolon. Vamos a ver. Ya del top 11, Mature, Heavy D, Hinako, entró Hinako, banda. Básicamente están todos, banda. Un personaje de Metal Slug, Jung Hoon y Lucky Glover, Duke King. Eiji Kisaragi, Goraemon y Kenzo. Y en el último, Saisyu Kusanagi, comunidad. Saisyu Kusanagi. Estos son los 20 personajes más rankeados, de los cuales agarraron en el número 13 a Hinako, en el número 1 a Kim Kapwan, en el número 2 a Shingo, en el número 5 a Rugal y en el número 10 a Duolon. De ahí, la neta, de compas. Y Real Facts, la única que no figuró y metieron a calzón quita a, ca a calzador es a Nash. Nash, príncipe árabe bebé, ¿qué onda? Me prometieron, yo quiero que se vea aquí mi bandera. Nash, nadie la pidió. Ah, bueno, faltó Silvi Paula. Silvi Paula también no estaba y está ahí. Yo siento que Silvi Paula y Nash es público asiático, probablemente con Silvi Paula. La necesidad de reprotagonizar a Silvi Paula. Silvi Paula debió estar en el roster base, es mi sentir. Y aquí pues no está en la lista de popularidad. Pero ni Nash. O sea, Nash es un capricho al príncipe árabe, ¿no? Saludos, saludos, saludos al jefe príncipe árabe. Pero Nash, o sea, no manches, Nash, güey, Nash, yo no cambio mi opinión, ya saben lo que pensé de Nash. Silvi Paula tampoco estaba aquí. Que está chida la mona y es funcional y la agarran. Y le hicieron muchos arreglitos que la neta sí la dejaron como un muy buen DLC. Y todo también hate que recibió Silvi Paula, que puede ser el caso Hinako. Al final la banda la terminó eligiendo. Tú que la quisiste acá hatear, ahora la terminaste eligiendo, ¿no? Pero ahí están. Ahí está el primer season. Por esta situación agarra mucha fuerza esta encuesta y esta estadística. La neta es que casi el 90% de todos los de aquí salieron. Con excepción de Nachi y Silvi Paula. Silvi Paula quedó chida, tiene buen tratamiento, le arreglaron set, le arreglaron outfit, skin y todo eso, banda. La neta la dejaron bonita como que el cariño que le faltó en la 14 se lo dieron. ¿Saben? Vamos a ver ahora la lista.
la nueva lista y reciente lista de popularidad para ver qué es lo que puede suceder para el Season 3. Nuevamente, el usuario del team, del arroba Team Power Geyser, hace esta dinámica. Estos son los 2.600 votos, que de entrada estos votos superan, o sea, de ahí que si está muerto, superan. O sea, si la primera encuesta tuvo 1.456 votos, esta segunda encuesta tiene 2.600 votos, tiene más del doble, ah, no, tiene, ¿qué? 1.400, tiene casi 1.200 votos más. Es muchísimo más quórum. Y estos son los el top 10. Ahora no hay top 20, banda. Bueno, ahorita les muestro el bonus, pero estos son. En primer lugar tenemos a Shen. Otra vez, Shen. Otra vez, Shen. Otra vez, Shen, banda. Otra vez, Shen. Otra vez, Mailee. Otra vez, Kazumi. Otra vez, Alderhate. Otra vez, Vice. Otra vez, Mature. Ahora tenemos a Chrysalid. Otra vez tenemos a Oswald. Otra vez tenemos a Kenzo. Y otra vez tenemos a Diamond, banda. Otra vez tenemos, casi otra vez tenemos a los mismos de los que estaban en el top 3, top, de los que no entraron en la primera estadística. O sea, vean qué tan coherente es esta encuesta, vean qué tan coherente es la comunidad y su lista de popularidad. O sea, si tú eres ahorita de parte community manager, si tú eres parte del equipo de SNK y que está viendo esto, güey, ¿qué más quieres, amigo? Date cuenta, tío SNK, date cuenta. Todos los rankeados en el top 10 que no elegiste para el Season 2 vuelven a repetir en el top 10 de la segunda estadística para el Season 3. Santa madre de Dios, qué coherencia hay en la comunidad. Bueno, es que ya allí estaba Heavy D, estaban en el top 20 y todos estos. Pero todos estos se respetaron, banda. Es brutal. Es brutal. O sea, está más que palpable. Y si no está ahí es porque no votaron, manda. Pero la neta, todos difundimos esta encuesta. Todos difundimos esta encuesta. Toda la comunidad se unió para difundir esta encuesta. Obviamente pudo haber llegado más gente, claro que sí. Pero vean la coherencia, banda. Entonces, vamos a ser realistas. Vamos a ser realistas. Si vamos a sacar 5 de ahí, el Boss Challenge. O sea, si nos apegamos a esta lista, el Boss Challenge sería Chrysalid. A menos que metan a Chrysalid como personaje jugable. Lo que me intriga de que si Chrysalid entrara en el Boss Challenge sería si entra con su traje, con el modo 1, cuando es subjefe y luego cuando lo quema y es jefe, o si entra ya directo como es. O sea, yo siento que sí lo tendrías que vencer dos veces. Sería bueno que lo venzan dos veces. Si entra como Boss Challenge, si entra como personaje jugable, pues tiene que entrar ya cuando prende el traje y se pone a pelear. O a menos que sea el skin y haga los poderes con todo y esa skin de gabardina. Que sea de, ah, le respetamos su skin y aparte le dejamos el de cuando lo quema, pero ya lo metemos como personaje jugable, de todas maneras, ya después de que lo vences en el Boss Challenge. Entonces, es respetando esta lista, sería Chrysalid. De otra manera, sería Orochi. Aunque a mí me cuesta trabajo pensar en el set de movimientos de Orochi, ¿sabes? De Orochi como cuando ya lo agarras jugable. Porque hasta, o sea, lo que me gustaría es como en Battle Coliseum, que se le regenera la vida y ese sí sería un jefe rompebolas, banda. Bueno, de ahí, Shen Gu tiene sí o sí que estar. Aparte, todas las historias, así como son otros indicativos, ha aparecido en los endings de aquí, de allá, de Dolón y todo, desde los de Ash, así como apareció Dolón, ha aparecido Shen. Meili vuelve a estar. Hace falta un personaje que tenga stand, que sea stand, character, que tenga como este doble estilo. Kazumi, siento que también estaría perrona. Alderhate, yo siento que no lo van a meter porque ya está Rugal. Sería como repetir gameplay, pero ahí está entre los más populares. Vice, si está Vice, tiene que estar Mature, banda. Yo no veo Vice sin Mature. Y no sé cómo le harían. A lo mejor que sea personaje doble, dos en uno como Chang y Choi, no sé, no sé. O que pudieras a lo mejor. No tengo idea, pero tienen que ir de una manera para que esté Vice y Mature sin sacrificar dos casillas. Sin sacrificar dos casillas. Oswald, pues podría ser que esté Oswald por la reciclada de KOF 14, de cómo entró Bluemari, de cómo entró Heidern, de cómo entró Nacht, de cómo entró Vanessa, y todos los, casi la mayoría, si no es que ya todos los DLC del KOF 14 terminaron entrando a KOF 15, ¿no? Entonces, pues Oswald no sería la excepción. Kenzo es uno de los más pedidos. En general, y siento que Kenzo estaría chido, le variarían su set de movimientos,
Tendría unos buenos clímax. Y dice Rosa Melchor, hizo un comentario. Rosa Melchor me hizo un comentario diciendo que Vice ya estuvo en Capcom contra SNK. Es verdad, sí. Y que sí se puede. Sí, a mí me parecería raro, pero sí, de que se puede, se puede. Vice o Mathur, ¿cuál? ¿Sabes? O sea, si te meten a Vice, van a decir, no, era Mathur, porque Mathur está más acá y todo. Luego, si meten a Mathur, no, era Vice, porque Vice. Ya hacen falta grapplers, no sé, es un decir. Y Diamond. Diamond es el grappler definitivo de KOF. E incluso hasta de casi de todos los juegos de pelea, ¿eh? De casi todos los juegos de pelea, a Diamond. Hay muchos que dicen que me resulta raro ver a Diamond en el gameplay de KOF 15, y hay unos que dicen que Diamond hace falta. Pero ahí está, banda. El Season 3, ahí está. Los personajes de Agarren KOF no necesariamente es el arquetipo como tal. Bueno, King of Dinosaur, Diamond y todo, pero no, o sea, Shermie rompe el estándar del grappler. Clark también, o sea, son unos grapplers muy interesantes, muy atractivos. La manera en que KOF SNK crea grappler characters. Dolores tiene command grab, ¿saben? O sea, tiene esos atributos, esa manera de hacer del grappler character algo diferente. Comunidad, y aquí como para complementar todavía, gracias a mi querido Cuco que manda esto, manda una lista que se hizo antes, una votación, donde se ve también el ranking, que coincide mucho con la que se hizo de este lado del país, del charco y de la frontera y de las montañas. Vamos a ver qué piensan allá, qué piensan en la Tierra del Sol del Dragón. Aquí está el voto de Shaohai, de Iti, de Matkov y Conexos. En el ranking número uno tenemos a Shengu, banda. Kazumi, Mathur, ¿saben? Goro Diamond otra vez, Oswald otra vez, Chrysalid, Vice y Duke King. O sea, ya las coincidencias son amalgamas, a pesar de estar en fronteras, en mareas diferentes, diferentes. Imagínense, hay muchas semejanzas en las votaciones de popularidad de personajes. Ya viendo los secundarios, pues dicen que alguien nuevo. Que también será interesante, banda, ¿eh? Alguien interesante nuevo. Por ejemplo, se me hace. Fíjense, o sea, sí tenemos. Ya aquí ya hay mucha polaridad. Mucha polaridad. No me acuerdo el nombre de esta mona. El hijo de Rugal. Alderhead. Está Kenzo otra vez se manifiesta. Alice aquí. Yo no, yo soy anti-Alice, pero sé que mucha gente la quiere. Está la de Garou, que es hermana de Gato, que también apareció en su ending. Eiji también entre los más pedidos. Este subjefe de KOF 11. Jin, Takuma, Wolfgang Krauser, ¿cómo lo quieren? Al Choi, el Choi yo no lo veo en la 15, pero bueno. Hein, que también ahí estuvo ahí de traidor con el South Town. Meilin, Zed, sí me encantaría mucho cómo su gameplay quedaría en la 15. Momoko Bebé. Los clones. Que yo creo que mejor aprieta el estar aquí hoy. Mejor agárralos ahí. O sea, que metan un update de personajes y ex. La cucaracha también la piden. Qué raro, Saiki. King Xion. Dicen Jotaro, Jotaro, Jotaro. Meilin, Meilin, Meilin. Gracias por la corrección, banda. Heavy D y Zaisu. O sea, no estamos muy lejos, banda. No estamos muy lejos. Hay algunos gustos muy polarizados. También tomemos en cuenta que el top 20 no llegó de la otra lista, solo se reveló el top 10 y son completamente semejantes, ¿sabes? Son completamente semejantes. Yo siento que ya, definitiva, si el roster de KOF 15 crece tanto con otro Season 3, sería uno de los KOF, si no es que el KOF con más personajes de la historia, ¿no? Y no, yo no le veo nada de malo, dado el modelo de negocio que hoy en día son los juegos de pelea, que son vender personajes DLC. O sea, ahorita a mí esto ya no me extraña. También tomen en cuenta algo que esto no es raro en KOF, ya que KOF es un juego que necesariamente sale de lanzamiento entre 30 y tantos a 40 y tantos personajes. O sea, los últimos. Obvio, no, en KOF 94, pues no. Ni en 96, ni así. Pero cada vez, ¿saben? Cada vez es un juego que el lanzamiento sale en un friego de monos. Que si en Street Fighter salieron 12, salieron 16. Que si en Guilty Gear salieron 12, salieron 14, ¿saben? En KOF esto está implícito. Casi el roster que viene de lanzamiento en un KOF es lo que va a ser el primer y segundo año de cualquier otro juego de pelea. De cualquier otro juego de pelea. Eso es algo que
Es exclusivo del KOF. Es exclusivo del KOF. El o sea, no es como tanto así decir, ah, tema de orgullo. Pero es la esencia del juego. Es la esencia del juego, que el juego de lanzamiento va a tener un roster tan vasto que equivale al primer season o hasta el segundo season de la cantidad de personajes de cualquier otro juego de pelea. Con el roster base de cualquier KOF. Tienes el Season 1 y el Season 2 de cualquier otro juego de pelea. Casi, casi, ¿saben? Entonces, bueno, banda, pues son cosas que hay que tomar en cuenta. Ahí tenemos, no estamos tan locos, no estamos tan alejados. Y tentativamente estamos viendo eso, banda. Estamos viendo el Season 3. Repito, si así fuera, SNK toma mi dinero. SNK de aquí a aquí toma todo mi dinero. Esto no, pero te apoyo. ¿O qué onda, banda? ¿Saben? Ah, bueno, sí, y el Marvel contra Capcom, tiene razón. Ahí sí, bueno, tag team, todo, sí, tienes razón. Sí, sí, de sobre todo el 2, ¿no? Sí, Rafael, sí. Real Facts, sí, sí, sí. Pero bueno, sí. Sí, sí, bro, sí. Yo espero que vuelva a Mature y Vice. Yo diría que el tercer año de cualquier otro juego. Bueno, banda. Para unas pruebas menos había que ver esta información de Cuco. Así que vámonos. Gracias, mi Cuco. Ahora les voy a mostrar por qué Duelo no sirve. La verdad no me emocionó tanto, sabiendo todo el esfuerzo que va para Garo. Banda, quítense esa idea de que ahorita todo el esfuerzo va para Garo. John, pero es que todos los que esperan su jugabilidad sea como la 13. Y vio qué pasó con Dolón, que no, ma. No, banda, SNK ya tiene varios equipos. No es como de, yo trabajo en SNK. Y de la noche a la mañana me dijeron, ya no le eches ganas a KOF 15. Vente toda tu atención, dásela a Garo. No, banda. SNK ya tiene departamentos, oficinas. Todos los que están trabajando en KOF 15, todos los que están trabajando en Garo. Trancas. Y en juegos nuevos. ¿Tú crees que si no siguiera nuevo van a andar haciendo un mundial? Soltando millones de dólares. Bueno, vamos a ver por qué Duelo no sirve. Bueno, banda. ¿Por qué Duelo no sirve?